la agricultura en la gestión de Luis Abinader como presidente y Limber Cruz como ministro ha tenido un relanzamiento total. Hemos recuperado los caminos vecinales, los canales de riego, préstamos a tasa cero, hemos construido viveros, hemos reparado tierra gratuita a los productores y ahora venimos con una parte fundamental, porque es uno de los cultivos más importantes, el Festival del Plátano que realizaremos o estamos realizando en esta región. Hoy un día de corte y gracias a Dios cortamos un plátano que es de buena calidad, el plátano baronero, el plátano de Tamayo, el plátano de Neiva, el plátano de Vicente Noble. La tierra es una tierra muy, muy fértil, muy suave. Agradezco mucho también el interés de este festival del plátano. Y qué bueno que somos parte del Festival del Plátano, en donde nosotros en agricultura estamos dando total apoyo a esta actividad. El plátano baronero está considerado como uno de los mejores de toda América Latina. Y eso es a sus condiciones climáticas y de suelo que tenemos aquí en nuestra región. Enriquillo, específicamente en el Valle de Neiva. La textura del terreno, que es francolimoso, además de la sobra luz que nos proporciona la región, eso hace que el plátano sea de mejor calidad. Yo, en mi condición de presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la región y vicepresidente de FEDOCámara, me siento orgulloso de pertenecer a este gran evento que impulsará el desarrollo turístico y comercial de nuestro pueblo. Este festival nos llega en el mejor momento, ya que como alcalde de la ciudad principal de la provincia nos hemos trazado vender a Barahona. Y qué mejor oportunidad que venderlo con su producto insignia, el plátano. Barahona es el cuarto polo turístico, donde sus playas y sus ríos dan una belleza extraordinaria. Su flora y su fauna hacen de ella la perla del sur.